Bueno, chicos, llegamos a un momento, a un hito en la historia de la humanidad, la llegada del Neolítico. ¿Sabéis qué significa? Neo, nuevo. Muy bien. Litos. Piedra. Muy bien, ¿vale? La piedra nueva. De acuerdo, pasamos de la piedra antigua a la piedra nueva. Y el Neolítico va a suponer el principio de todos nuestros males, porque se pasa de una economía de subsistencia, de coger lo justo para sobrevivir, a generar excedentes, economía de generación de excedentes. Es decir, a empezar a acumular, empiezan los mercados, empiezan las economías, empiezan las clases sociales, todo lo malo, todo lo que crea una desigualdad entre las personas aparece en esta época. Entonces, el modelo actual del mundo económico es el modelo neolítico, ¿de acuerdo? Por encima de todo, el neolítico va a suponer una revolución tecnológica, ¿no? En cuanto, nosotros vamos a centrarnos en lo que es la cerámica. Entonces, la cerámica neolítica es muy sencilla, es muy simple. Se cuece haciendo un agujero en el suelo, sin más, que se cubre con ramas, que se cubre con un poco de tierra, con excrementos de animales, y entonces ahí va ganando temperatura y la pieza se endurece, ¿vale? Entonces, la decoración, muy simple. Con un hueso como este, le puedes dar unas rayas, le puedes poner unos puntos, puedes dejar la marca de las uñas, bueno, unas cosas muy, muy simples, ¿vale? Bueno, pues en la piedra nueva aparece la cestería, que se hace con estos juncos o con las aneas, aparecen los cereales, se plantan todos los años, se guardan silos, se guardan vasijas de cerámica y demás, aparecen las hachas pulimentadas, como esta que es de ofita, que se trabajan sobre una arenisca, hachas, azuelas, aparecen las hoces para la cosecha del cereal, hechas con adhesivos, con trozos de sílex y demás. Y bueno, nosotros nos vamos a centrar principalmente en la cerámica. Estas cerámicas que tengo aquí son de periodos más avanzados del Neolítico, estas del bronce, de Atapuerca, de la Galería del Sílex, por ejemplo, esta también. Bueno, pues las primeras formas neolíticas son simples cuencos que iban decoradas con unas rayas hechas con hueso, con asta y demás, y algunas pequeñas marcas de los dedos, ¿no? Simples cuencos que utilizaban ya para transportar el agua, para guardar el cereal, para comer incluso, ¿de acuerdo? O sea, la cerámica va a ser muy útil, lo mismo que la cestería, insisto, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, nos vamos a empezar a pringar las manos. ¿Queréis manchar? Sí. ¿Sí? Pues venga, vamos a empezar a pringarnos las manos y vamos a hacer nuestro primer cuenco, la primera forma de cerámica de la historia del hombre. Clan del caballo, clan del bisonte, yo aquí tengo la materia prima preparada para vosotros, arcilla, para que podáis empezar a trabajar nuestro primer cuenco neolítico, ¿de acuerdo? Cogedla, familiarizaros con ella, porque es una de las primeras formas de la cerámica. Entonces, lo primero que vais a hacer, chicos, es hacer una pelota perfecta. Manoseadla bien, hundidle los dedos y vais creando una pelota, ¿vale? Una vez que la pelota está hecha, empezamos a crear la forma del vaciado, ¿no? Para crear ese recipiente donde vamos a meter agua, donde vamos a meter nuestro cereal, que ese cereal después le vamos a moler en un molino, y vamos a hacer harina y haremos pan, ¿vale? En el Neolítico. Saúl ya lo tiene bastante bien, tú muy bien. Vale, entonces mirad. Simplemente vamos a introducir los dos pulgares hasta adentro y vamos haciendo presión hacia afuera para crear las paredes de nuestro vaso, ¿vale? Venga, a ver cómo lo hacéis. ¡Ay, un satisfactorio! Masajito. Sí, como el slime, ¿sabes? ¡Ay, qué gustito! Pues yo al principio no le cogía la lógica hacer una pelota para hacer una taza, pero luego parecía que sí, bueno, parecía que funcionaba, no sé. Si se nos agrieta mucho, ¿sabéis por qué es? Porque pierde agua, porque se deshidrata. Si me paso de agua, se forma una papilla aquí y ya no nos vale. O sea que le vamos haciendo la forma ya que esté terminada. Con la punta de los dedos le podemos ir puliendo, le podemos ir un poco eliminando todas las rugosidades, los salientes, y nos va a quedar mucho mejor. Con un trozo de madera que encontréis por aquí por el suelo o con este hueso que os dejo, pues simplemente, mirad chicos, podemos hacer esto. Raya, otra al lado, ¿lo veis? Y la llenamos de rayas, ¿vale?
¿Te parece? Venga, toma, te dejo el hueso a ti. Chicos, terminada la decoración, lo primero que tenemos que hacer es que toda la arcilla pierda el agua. ¿Para eso qué tendríamos que hacer? Ponerlas al sol. Vale, pues la vamos a poner al sol. Y después vamos a hacer un horno neolítico, que no deja de ser un simple agujero en el suelo, con ramas y demás. Cubriremos con excrementos de los caballos que hay por la zona y las coceremos, ¿vale? Pero primero, secar. Así que nos levantamos y nos llevamos nuestras piezas a colocarlas al sol. Las hemos puesto ahí a secar en el sol. Tras un rato, las hemos dado la vuelta, no sé cuál. Y ya por fin las hemos metido en un horno bajo tierra. Lo hemos tapado luego por encima con palitos. Y entre todos hemos ido ahí a coger mierda de caballo y a ponerle encima, y con las manos, claro. Luego, cuando ha dicho que teníamos que coger mierda encima, ha dicho, coged de aquí, que está más fresca. Y me ha dicho, venga, ven a coger, ven a coger. Y he tenido que ir a coger y... Yo he cogido así un puñado y he intentado que no se me cayese ni nada, porque en el centro estaba así como verde líquido y daba mucho asco. Va a salir una cerámica de mierda, la verdad. Llegó el gran momento. Vamos a ver el color, la dureza, si alguna tenía agua ha podido estallar. ¿Preparados? Venga, pues vamos allá y a ver qué nos encontramos. Vamos a ir retirando. Está muy caliente todavía. ¡Una calavera! ¡La mía! ¡Ha salido bien! Están de una pieza, ¿no? Sí. ¿Qué os parece? Guay. ¿Eh? Guay. Ahora no las podemos coger porque queman un montón, ¿eh? Uf, pero mira, ¿veis? Han cogido un color negruzco y esta, fíjate, ¿veis aquí negro? Grisáceo, qué bonita. Ahí es donde el oxígeno ha quedado totalmente aislado y se producen así negras. La cerámica pues es algo muy interesante y muy útil sobre todo, te permite transportar muchísimas cosas. Pues si os parece, no vamos a coger las cerámicas porque están prácticamente todas muy quemando, pero nos vamos a ir a recoger nuestras vallas y luego las meteremos en nuestros cuencos, ¿vale? ¿Las dejamos ahí? Venga, vamos hacia el río, chicos. Pero me parecía un sistema así bueno para hacer un recipiente rápido, así sin mucho adorno, me parecía rápido y que contendría bien los alimentos o el agua. A mí me ha parecido muy interesante. Yo, mi vasija, el agua lo contendría, pero si metes allí un litro te duraría 5 segundos. Thank you.